desde hace muchísimos años atrás, seguidores mayorales y devotos de la Santísima Cruz de Primavera viene realizando una serie de celebraciones en su honor. Nosotros hemos llegado hasta este lugar para celebrar junto a ellos esta festividad. Así empieza el programa del día de hoy. Entre los muchos lugares que conforman la provincia de Huaura, Vegueta es uno de los que guarda historia y tradición. Esto se ve reflejado en muchos descubrimientos, no solo de carácter arqueológico, sino costumbrista. Algunos hallazgos e investigaciones han revelado que este lugar va ligado directamente con Caral y es considerado como su civilización agropesquera. Pero sin salirnos de Vegueta, aquí podemos encontrar un pequeño pueblo emergente con muchos años de creada. Primavera es su nombre, y lo especial que se encuentra en el lugar no es solo la amabilidad de su gente, sino el empuje por conservar sus festividades y fiestas religiosas. Caminar sin dirección y una razón. Antes de ti mi corazón no podía ya latir y sentir. Llegaste tú a liberar mi vida entera. El centro poblado Primavera tiene más de 50 años establecida. Es un pueblo pequeño y su historia de creada llega de la mano de pobladores que años atrás se asentaron al borde de la carretera. Pero al ver el peligro existente en estas vías, comenzaron a adquirir terrenos cerca a las faldas de un cerro. ¿Cuáles fueron las familias que la fundaron? Nosotros hemos fundado entre Huertas, que dice, don Pedro Encalada, don Justo, Fortunato, ellos todavía están fallecidos. Pero después nosotros ya en poco, ya comenzó a llenarse, ¿no? Pero pampa, los pajaritos nomás cantaban, pues. Después ya hemos fundado, subimos más. Nosotros hubiéramos estado en la frontera, pero mi esposo no quería porque nosotros teníamos 4 hijitos ya. No quería, no, está pasando carro y puedo mis hijos jugar ahí, se puede el carro, lo puede atropellar. No quiso, por eso que nos hemos subido para acá arriba. Ya lo demás que hemos fundado, ya han fallecido, pues, ya los antiguos. Este era una pampa, rinconcito, pues, pero ahora ya, ¿cómo está la pampa? Lleno de gente. Años más tarde, muchas personas de diversos sectores, no solo de la provincia de Huaura, llegaron a este lugar y empezaron a construir sus viviendas, mejorándolas con el pasar del tiempo, llegando a ser como las vemos hoy en día. Estábamos nosotros acá abajo, en el medio, estábamos. Después ya cuando ya se trazó la calle, nosotros, este pertenece a Vegueta, pues. A Vegueta, entonces ya así fue, pues íbamos avanzando. Ya más personas, venía la gente de Vilcahuaura, de todo, de Humaya, de todo venían. Llegamos a este lugar a ser partícipes y conocer la historia de una festividad conocida en todo este distrito. Las celebraciones a su santo madero colocan a Primavera no solo como un pueblo animoso, sino creyentes de fe y forjadores de tradiciones. Cada pueblo guarda una cultura propia y de la mano de esto, las costumbres se conservan en varios lugares, pese a lo difícil que resulta ser por muchos motivos, entre ellos el tiempo y la modernidad. Esta
esta vez fuimos partícipes no solo de todo lo que se realiza y organiza para la Santa Cruz, sino que pudimos apreciar el entusiasmo y aquella fe inquebrantable que se conserva, pasada de generación en generación y que se renueva en cada instante. Somos tres mayorales, mis hermanas, mi hermana, mi otra hermana y yo. Siempre como poblador, nacido acá en Primavera, tengo 44 años de edad y siempre sigo viviendo en mi Primavera y siempre la fiesta, la festividad que llega cada 15, 16, 17, 18 de junio se celebra. Es una fiesta tradicional, una fiesta grande ya, que se escucha en las radios, se escucha y sale en los periódicos y en la televisión. Ser como eres tú, servidor de los demás, dime cómo, en qué lugar te hago falta más. Una fe inalterable se puede observar en este lugar. Desde hace muchos años atrás, los pobladores realizan celebraciones religiosas y sociales para su Santísima Cruz. La que mencionan es muy milagrosa, salvándolos de situaciones fuertes y delicadas, entre ellos temas de salud muy complicados. Tenemos nuestra cruz y somos creadores de nuestra cruz, ¿no? Aunque algunos dicen que no, que es una imagen, pero yo creo mucho en esta cruz, muy milagrosa y siempre derrama bendiciones a mí, a mi familia y a todo el pueblo, ¿no? Camino junto al mar, tus palabras, tu verdad. En este madero se puede apreciar los momentos que marcaron la pasión de Cristo, convirtiéndolo en una guía religiosa muy fuerte, la que los cuida desde la parte más alta de todo el pueblo. En su peaña se ha construido una urna que está alumbrada a diario, acompañado de flores que los devotos le van dejando al pasar de los días. Hace muchos años atrás este roble fue robado y hasta hoy en día no se logra saber ni quién fue el culpable ni dónde está el madero con el que se inició las celebraciones en este lugar. La Santísima Cruz de Primavera que vemos en el presente es una réplica que fue hecha por devotos y pobladores hace más de 20 años. Habrá cambiado físicamente, pero la fe que la envuelve es mayor y mucho más que en los inicios de esta festividad, siendo el motivo por el cual todos se esfuerzan en hacer lo mejor de esta celebración. Saber